Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos uno de esos videos muy, pero muy básicos. Bueno, se puede decir que es el más básico de este estilo, pero pues obviamente para este canal debería de haber un video así. Además de que, como tengo ahora una prima que está entrando al kinder, que está entrando a la primaria, pues es una de las actividades que se les llega a hacer y que pues puede haber alguna duda por allá y que era muy necesario. Todos mis amigos, todos mis conocidos me decían por qué no tengo un video de estos, así que va, aquí va. Y algunas recomendaciones por si tienes el caso de que tener muy mala mano para este tipo de plantas. O bueno, para empezar con las plantas. Disculpen por esta introducción, pero pues ya para comenzar, lo único que vamos a necesitar es uno de estos recipientes. O bueno, trataremos de que sea un recipiente similar. Básicamente estos que ocupan para guardar especias, que lo único que necesita es que sea transparente y que sea hermético. Es como que lo más importante. ¿Por qué? Bueno, pues para que se almacene la humedad dentro y para que no tengamos que estar regando todo el tiempo. Nada más tendremos que asegurarnos cada par de días que el papel se encuentra húmedo, y eso es el siguiente paso. Colocaremos una pequeña cama de papel, yo es lo que recomiendo. Claro que también se puede ocupar algodón, pero tampoco no me gusta a mí mucho usar el algodón, porque las raíces en cuanto vayan creciendo se van a ir enredando en las fibras del algodón y va a ser muy difícil separarlo, mientras que en el papel esto no sucede muy a menudo. Entonces después lo único que vamos a hacer es agregar un poco de agua. Este puede ser cualquier tipo de agua, yo ocupo agua de la llave que tiene un poco de cloro y ayuda a desinfectar, pero también algunas personas aprovechan para agregar un par de mililitros de alcohol por cada litro para igual ayudar a desinfectar un poco los frijolitos que vamos a ir colocando uno por uno y tratar de espaciarlos 1 o 2 centímetros entre cada uno. ¿Por qué? Bueno, pues para prevenir hongos, que es lo que veremos un poquito más adelante. Agregamos un chorrito más de agua encima. Recuerden que es agua de cualquier tipo, no hay una gran diferencia. Aunque si es agua dura la que se encuentra en el grifo de tu casa, pues trata de usar agua purificada. Y bueno, esto ya no es completamente necesario, pero yo recomendaría colocar un poco más de papel encima, una capa más delgada, colocar igual un poquito de agua o con la misma humedad que ya tiene debajo, y esto va a apoyar a que toda la semilla estará en contacto con el papel y va a estar en contacto con la humedad. Bueno, para continuar, lo que yo recomiendo es colocarlo muy cerca a una ventana, pero eso no es enseguida, puede ser a partir del segundo, del tercer o hasta del cuarto día, porque estas no germinan tan rápido y realmente la luz la van a necesitar únicamente cuando empiecen a generar sus hojas, así que pues en un principio no es necesario. Pero bueno, a partir de una semana, este es el resultado que vamos a ir viendo. Así es como van creciendo las plantas. Este es ya el resultado de las semillas de frijol germinadas. Les digo, es algo muy sencillo. Estas se cultivan todo el tiempo, entonces por eso germinan tan rápido. Y eso es lo que les decía. ¿Ven esa que se encuentra arriba como que con un poco de algodón de color blanco y con unas manchas negras? Eso son los hongos. Entonces es por eso que no hay que tenerla cerca, porque si estuviera cerca una que sí germinó, pues lo único que va a pasar es de que le va a contagiar ese hongo y esta va a empezar a morir también. Va a empezar a desarrollarse el hongo en esta planta y va a terminar asfixiando nuestras plantas. Entonces, por eso es que yo les decía hace un momento que hay que tratar de tenerlas despegadas, es decir, un par de centímetros entre cada una. Y bueno, pues así de sencillo, fácil y rápido van a poder germinar las semillas de frijolitos. A partir de este momento ya podemos trasplantarlas a una maceta, o si queremos dejarlas ahí, tampoco va a ser un gran problema. Nada más de que van a empezar a crecer, van a empezar a desarrollarse las hojas y ya van a necesitar nutrientes y también van a necesitar mucha más luz. Así que bueno, los dejo con este video súper rápido, espero que les haya gustado y yo los veré en el próximo. Hasta luego.